Mi nombre es Juan Jesús Farfán y pertenezco al Servicio de Enseñanza Virtual y Laboratorios Tecnológicos de la Universidad de Málaga, que depende del Vicerrectorado de Empresa, Territorio y Transformación Digital. Y bueno, la presentación que vamos a hacer hoy es cómo hemos resuelto la situación de dar acceso a las PC de las aulas TIC de la universidad a través del campus virtual de la Universidad de Málaga. En esta presentación ha sido imprescindible la colaboración de la empresa Virtual Cable con su producto UDS Enterprise y, por supuesto, OpenGenesis, que es el proyecto en el que participamos y utilizamos para la gestión de las aulas de la universidad. Bueno, inicialmente pues, quería empezar con esta pantalla de la presentación en el que hace un poco de retrospectiva. En el 2014 presentamos en Rediri esta idea, que lo que tenemos en producción en la Universidad de Málaga es dar acceso a los estudiantes desde el campus virtual inicialmente con el broker de UDS a máquinas virtuales. En esa idea, no, para facilitar el acceso y la autenticación, cómo dar acceso a qué máquinas, a qué usuarios. Y nos pareció utilizar el campus virtual la manera más correcta y más fácil de dar acceso a esos usuarios. Y una vez que veíamos la aplicación del broker de UDS, pues lo siguiente que le planteamos fue, bueno, tenemos esta conexión, ¿por qué no lo utilizamos para dar acceso también a los recursos de las aulas, los PCs, que son equipos que están bien en cuanto a procesamiento, memoria y tal, y qué mejor que utilizar este broker de conexiones del UDS y OpenGenesis para dar ese acceso? Bueno, eso fue en el 2014. En el 2015 se presentó en Rediris también, lo presentaron Ramón y Rafa, el proyecto de Remote PC de la Universidad de Sevilla, en el cual también integra ya esa funcionalidad en OpenGenesis. Y en ese mismo año también nosotros hicimos ese interfaz de conexión de entre el campus virtual que está basado en Moodle con el broker UDS para dar acceso a las máquinas virtuales que teníamos en la universidad. Este plugin de Moodle, de Virtual PC, se presentó este año, el año pasado, el 2019, en la Moodle MOOD de Global, en el cual participaron Carlos Romero, Antonio Godino, compañero y Rafael Gutiérrez, compañeros míos del servicio, que gracias a ellos tenemos esta funcionalidad. Bueno, la visión general, que un poco ya he comentado desde el principio, es los estudiantes ahora mismo están en casa, desde cualquier sitio, acceden al campus virtual de la universidad y a partir de ahí, toda asignatura que tenga una actividad virtual PC que le da una conexión a una máquina virtual, tendrán acceso a ese recurso. Para ello, se ha implementado a través del broker de conexiones, mediante API REST, esa comunicación entre las dos aplicaciones, Moodle y UDS, y a partir de ahí, pues se le da acceso a la máquina virtual o al equipo físico. UDS soporta varios proveedores de virtualización, entre ellos está incluido ya OpenGenesis. Y este es el ciclo de vida que se establece, a través del cual se va a poder acceder a máquinas virtuales o a los PCs de las aulas. Ya he comentado antes que en este caso es fundamental el nexo de unión de todas las aplicaciones, es el broker de conexiones. Tal como se ha visto también en las presentaciones que hemos visto anteriormente, tener un broker que te permite hacer esto, para nosotros ha sido fundamental. Y luego también hemos visto en otras presentaciones pasadas que de la semana pasada en la Universidad de Murcia, que también lo utilizan y les ha servido también para dar el teletrabajo a los a sus personas de la universidad. El broker en sí, desde un navegador, pues te permite el acceso a ya sea VMware, a un montón de hipervisores, Azure, OpenNebula, OVIR, Hyper-V y también OpenGenesis en este caso. Con lo cual nos ha resuelto muchísimo los problemas que teníamos inicialmente. Y en esta situación que se nos ha venido encima, que es con respecto al COVID-19, pues todos hemos tenido que empezar a reaccionar de una manera rápida para ante cómo llevar toda la docencia que teníamos en presencial a online.
Entonces, la manera más rápida que se nos ha, que hemos visto posible para desplegar, dar estos recursos a los estudiantes y a los profesores, ha sido en el campus virtual de cada uno de los centros de la Universidad de Málaga. Hemos habilitado una asignatura que llamamos una sala, es la sala de PCs para prácticas con software licenciado en la UMA, en la cual hemos matriculado a todos los alumnos y profesores de ese centro que accede, y en el cual todos son estudiantes, tienen el rol de estudiante, y en el que le hemos permitido el acceso remoto, llamamos el acceso a PC remoto, porque aquí englobamos tanto lo que son los PCs de las aulas TIC como los PCs virtuales, tanto ya sea genérico o PCs virtuales específicos para alguna asignatura. Y a partir de ahí, lo que todos los alumnos de ese centro y profesores tienen acceso a los recursos del software licenciado en la universidad, y en todo caso también el acceso a las aulas TIC que en este momento pues están cerradas, y ese equipamiento y procesamiento que sumamos a la infraestructura de virtualización que tenemos. Actualmente tenemos unos 50 PCs disponibles para su uso en las aulas TIC, y en esta semana estamos desplegando, y posiblemente al final de la semana lleguemos a unos 800. Bueno, ¿cómo funciona el módulo de virtual PC de Moodle para interconectar con las máquinas virtuales a través del broker de UDS? Pues simple, una vez que está configurado en Moodle, todo profesor puede añadir una actividad en su asignatura que es PC virtual. En esa asignatura le asigna un nombre que quiera darle significativo a esa actividad, con una descripción, y selecciona el recurso de virtualización que le quiere dar a sus estudiantes, ya sea a través de una máquina virtual desplegada en nuestra infraestructura de virtualización, o en este caso ahora a través del recurso de en un aula TIC. Esto lo puede hacer el profesor o en función de los distintos roles que le vayamos asignando. El plugin de PC virtual tiene varios roles de usuario: el del administrador de Moodle, que es el que lo configura en el servidor y tiene todos los privilegios de acceso; el técnico de virtualización, que es el que puede mostrar, dar qué recursos se van a estar disponibles para que el profesor pueda asignarlo como una actividad en sus asignaturas; y los estudiantes, que serán los que tendrán acceso a esos recursos siempre y cuando el profesor le muestre ese recurso a los estudiantes. Cuando no quiera que los estudiantes accedan a los PCs o las máquinas virtuales de esa asignatura, simplemente con ocultar la actividad, los alumnos dejan de tener acceso. Esto nos ha facilitado mucho quiénes pueden acceder o no a esos recursos. Bueno, la ventaja de utilizar el Virtual PC nos permite que los alumnos no tengan que instalarse software en sus equipos y puedan acceder rápidamente al software licenciado de la universidad. Nos permite también tener una coordinación muy fácil entre los distintos roles del plugin. Además, tenemos acceso inmediato a las máquinas virtuales, y aprovechando ya la autenticación que tiene el usuario en nuestro campus virtual, ya está autenticado y pasaría automáticamente a tener acceso a las máquinas y a los recursos que el profesor le ha habilitado en su asignatura. Y bueno, esto ya lo he comentado aquí, y nos permite tener un control de licencia de los distintos software que tenemos instalados, tanto en las máquinas virtuales como en los PCs las aulas. Tenemos pensado también una serie de mejoras en el módulo de Virtual PC, en el cual queremos que incluir ya la funcionalidad de que desde antes de acceder a la máquina virtual, el usuario, si quiere, pueda reiniciar su PC virtual en función si según qué características tenga esa máquina, si es persistente o no persistente, lo pueda hacer. Que el profesor pueda ver el listado de PCs virtuales y máquinas virtuales que tienen sus estudiantes. Y luego también poder tener los administradores del plugin unos informes más
específicos de cómo, del uso que se está teniendo de la infraestructura de virtualización a través de cada una de las asignaturas que tienen asignadas estas actividades virtualmente. Bueno, ahora nos vamos a ir a la otra parte, perdón. Nos vamos a ir a la otra parte de la infraestructura, nos vamos a ir al hipervisor, que es lo que se ha convertido OpenGenesis para esta solución, que nos va a permitir dar el acceso a los PCs de las aulas. Para ello, tenemos que tener un servidor de OpenGenesis con la última versión, con una versión mínimo de la 1.1.1a que llamamos Espeto, en el cual, para ofrecer aulas y ordenadores al broker de conexiones de UDS, tenemos que marcar esas imágenes que tenemos, marcarlas como permitir el acceso de gestión remota a los ordenadores, esas imágenes. Además, cuando configuramos un aula, también tenemos que marcarla como con la opción de permitir el acceso remoto a los ordenadores, para a partir de ahí poder gestionarlo o poder tener acceso desde el broker de UDS. También en la configuración del ordenador que pertenece a ese aula, pues tenemos que tener las imágenes disponibles, porque puede tener un arranque dual de Windows, Linux, y podemos ofrecer un mismo laboratorio, un mismo aula, para usar una máquina con Windows o usar una máquina con Linux. En el equipo también tendremos que instalar el agente de OpenGenesis para que podamos interactuar con el sistema operativo que tenga en ese momento el ordenador, ya sea en Windows como en Linux. Otra característica especial que tenemos que tener habilitado es deshabilitar el autologin para que podamos pasar la autenticación desde el broker. En esta parte tenemos que tener, para el encendido y el apagado de todos los equipos de un laboratorio, tiene que funcionar correctamente el hueco LAN dentro de la sala. Para eso también utilizamos el repositorio de OpenGenesis para lanzar el hueco LAN desde ese equipo, que lo tenemos educado en cada uno de los centros de la universidad. Bueno, en la parte de UDS Enterprise, una vez que ya tenemos configurado el servidor de OpenGenesis para ofrecer salas remotas o aulas remotas para acceso, en UDS Enterprise lo que tenemos que hacer es añadir como un proveedor más de servicio el servidor de OpenGenesis que hemos configurado. A ese servidor de OpenGenesis tenemos que crear, una vez que lo tenemos añadido, creamos un servicio base en el cual definimos su nombre, definimos su comentario y marcamos la unidad organizativa a la que pertenece el aula que queremos poner en acceso remoto. Marcamos qué aula queremos acceder en acceso remoto. Y seleccionamos qué imagen queremos asociar al sistema operativo, si queremos que sea un Windows o queremos que sea un Linux. A partir de ahí, nos vamos a la definición de un pool de servicios en UDS y asignamos el servicio base que habíamos definido anteriormente y pasaríamos tras una serie de configuraciones de transportes y una que no vamos a entrar ahora en el detalle, pasaríamos a la definición de disponibilidad de ese recurso. Cuál va a ser el número máximo de PC que vamos a tener, el número de PCs que vamos a tener en caché y el número inicial de inicio que vamos a tener disponible. El número de PCs en caché serán los ordenadores que vamos a tener encendidos esperando a que un usuario llegue, solicite su acceso. El número máximo de PCs es la capacidad del aula. En su defecto, todos los equipos que tenemos capacidad de encender remotamente por hueco LAN. En la situación en la que estamos, el de coronavirus, todo este trabajo lo hemos realizado remotamente. Hay ocasiones que a lo mejor un equipo se ha quedado no accesible o no es posible, tendríamos que ir físicamente a ese equipo a ver qué le ha ocurrido, pero al estar todos trabajando desde casa, pues lo que hacemos es sacar ese equipo del aula y para que no se lo asigne a un usuario cuando este haga el acceso. Muy bien. Bueno. Los puntos fuertes que creo que tiene esta solución es que aprovechamos todos los recursos disponibles dentro de la universidad,
sumamos a la infraestructura de virtualización que tenemos actualmente, sumamos la capacidad de los laboratorios, de las aulas que tenemos en la universidad, con el software que ya tienen instalado y configurado, y además es el entorno al que están familiarizados todos los estudiantes, tenemos los equipos disponibles 24x7, además estos están encendidos en función solamente en el tiempo de uso que quiere un usuario. Cuando el usuario cierra sesión, el equipo se apaga y se encenderá cuando vuelva a estar en caché o cuando haya una petición de uso. Nos permite el acceso a aulas especializadas, en el que hay software específico e incluso licencias que están personalizadas en cada uno de esos equipos. Y ya hemos comentado antes que el tema de la autenticación es muy simple. Solo con estar inscrito en una asignatura de campus virtual, pues va y tienes ese recurso, vas a acceder al aula en concreto. Y al crear esa sala genérica en todos los campus, en todo el campus virtual, que está basado en Moodle, que creo que no lo he dicho en la presentación, pues todos los alumnos y profesores están automáticamente tienen acceso a las aulas que tenemos ya puestas en producción en la universidad. Con lo cual el despliegue y el acceso a todos los profesores y estudiantes de la universidad ha sido muy rápido en este sentido. Bueno, en el uso he preparado una pequeña demo de cómo funciona, un pequeño vídeo. Si eso paso a mostraroslo. Esa es la pantalla donde está el servidor de OpenGenesis, en la parte de la izquierda, el broker de conexiones de UDS y abajo a la izquierda está el acceso al campo virtual de la universidad. Bueno, hemos creado una aula demo con siete equipos. Llamado aula demo con 7 ordenadores de la Facultad de Económica, en el cual lo hemos configurado ese aula dándola con el control remoto, el acceso remoto, tanto las imágenes como el aula, como a los equipos y configurados con su imagen y su partición de arranque por Windows. Vamos al broker de conexiones. Y damos de alta el servidor de OpenGenesis, en este caso como un hipervisor más de todos los que tiene disponibles el broker, lo configuramos y a partir de ahí generamos lo que comentaba antes, el servicio base para dar acceso a ese laboratorio de aula de editamos esa característica, lo que vemos la unidad organizativa a la que nos tenemos acceso, tenemos el laboratorio y la imagen, que se corresponde con lo que tenemos, con lo que estamos viendo aquí justo a la izquierda. A partir de ahí ya pasaríamos a configurar el servicio de un pool de servicios para dar acceso a la. Aquí pasamos a configurar el pool de servicios utilizando ese servicio base que hemos definido anteriormente, donde definimos el número máximo de PCs que tenemos en la sala, que van a ser 7 en equipos disponibles. A ver. Sí, aquí avanza. En equipos disponibles vemos que tenemos 7 ordenadores disponibles y ahora mismo en caché no tenemos ninguno. Toda la sala está apagada. Uh-huh. Inicialmente, pues lo que vamos a hacer es poner 2 equipos en caché. Una vez que lo hagamos y le demos a aceptar, pues se empezará a lanzar la orden de encendido a 2 ordenadores dentro de la sala. En la caché estamos viendo que se están iniciando 2 ordenadores, que son el 116 y el 113, que deberán de empezar a iniciar su encendido. Ahora están en preparación. Y en la parte de la derecha ya estamos viendo cómo se ha encendido
el 116 y el 113 de esa sala, de ese aula. A partir de ese momento, todas las asignaturas que tengan de la asignatura, la sala del campus virtual, tengan definido mediante el virtual PC, este recurso, tendrán acceso. Aquí vemos que todos los equipos que están en caché ya están válidos y además nos ha generado, como hay dos en caché siempre, ya nos ha generado un segundo ordenador para que esté disponible para la siguiente petición del usuario, el 113. También lo vemos ya. Lo vemos aquí. Pues ya nos vamos directamente al campus virtual, a la sala que hemos definido en ese momento, en el cual tenemos el recurso al PC físico, al PC del aula y al PC virtual, donde está todo el software de la universidad. Marcamos el recurso del PC físico, nos vamos a esa actividad. Se da una serie de información o descripción de lo que contiene a lo que se va a hacer y pulsamos el acceso a la sala. Se lanza la conexión y estamos entrando directamente en el PC del aula de económicas, en el 116. Bueno, Vale, cogemos el software, ejecutamos una aplicación, vemos aquí una pantalla para abrimos una shell, un CMD para ver qué es el equipo al que nos estamos conectando. Bueno, un poco esto es el uso. A partir de aquí, el usuario trabaja, hace la conexión y estamos viendo que el equipo ha entrado ya a estar en uso. Si nos fijamos en la pantalla de OpenGenesis, vemos que ha cambiado el icono. El equipo se está utilizando. El equipo ha dejado de estar en la caché y ha pasado a estar en equipos asignados. Y en equipo asignado, pues vemos a qué usuario se le ha asignado la IP, la hora de conexión. Ahí tenemos toda su autenticación. Desde el campus virtual se lo ha pasado esos credenciales a UDS. Una vez que tengamos esto, trabajas y el usuario podrá seguir trabajando con su máquina virtual y al cerrar la sesión de esa máquina virtual, pues podrá el equipo lo que hará será apagarse y volverse a poner en el o en la o en la caché si es necesario o en espera a que haya una petición dentro del equipo. Aquí vemos cómo lo vamos a apagar, a cerrar sesión. Si desconecto, lo que comentaban antes de otros compañeros, pues el equipo se queda iniciado la sesión, transcurrido un tiempo, la cerraríamos y lo volveríamos a poner en el pool disponible. Ya deja de estar en equipo asignado y está pasando a eliminar ese equipo de a ese usuario dentro de los equipos asignados. El equipo veremos que se apaga, el 116, transcurrido ese momento, ese tiempo. Hay un tiempo de apagado, el vídeo está un poquito cortado en algunas, pero bueno, el acceso al equipo, el encendido, no llega al minuto, minuto y medio, creo que Pues La... es rápido. Bueno, Sí, más. sí. Y aquí vemos ya que, claro, siguen estando dos equipos en la caché disponible y en asignados no hay ninguno. Dentro de poco, pues el equipo 116 estará apagado. Vamos a recargar por si no has actualizado y ya lo vemos que ha ocurrido. El equipo ya está en uso para la siguiente sesión que se quiera. Las siguientes conexiones tendremos. Muy ¿Qué es bien, lo que muy nos bien. puede, qué es lo que nos puede pasar? Que no tengamos equipos en y haya peticiones de uso de los equipos. Lo poco he simulado ese uso, no dejando ningún equipo en caché. Y si tenemos una petición de que entran cinco usuarios y solo tenemos dos ordenadores en caché, pues a los dos primeros le dará el equipo y a los otros tres usuarios estarán a la espera de que el ordenador se encienda y esté disponible. ¿Veis? Ahora se están eliminando los equipos de la caché. Una vez que pase, tendremos todo el aula apagada y cuando tengamos al tercer usuario que entre, empezará a asignarle un equipo que empezará por, bueno,
No me voy a adelantar al vídeo, voy a esperar un poquito a que llegue ese momento. No queda mucho. Y ya están todos apagados. Uh-huh. Vuelvo, me voy a mi asignatura, a la sala de campus virtual, y vuelvo a pulsar para acceder a un equipo. Ya todos los ordenadores veis que están apagados desde el frontal de la administración de UDS. Muy bien. Uh-huh. Lanzo la aplicación y veis que me está indicando que el servicio o el equipo se está preparando. En ese momento, ese equipo ha pasado asignado, pero a un usuario, y está en preparación. En ese momento, ya ha lanzado la orden a OpenGenesis para que encienda un ordenador, como en este caso es el 112, el que me ha asignado. Este equipo se está iniciando. Ese tiempo de espera que tiene el usuario, no lo he cortado en el vídeo, es el real que ocurre. Y una vez que ha dado la orden de encender el ordenador, ya ha entrado en el equipo del aula. Y vuelvo a utilizar la aplicación, vuelvo a... Siempre tengo la manía de usar el view por hacerlo. Bueno, lanzamos la aplicación y ya trabajas y vuelves a cerrar la sesión. Ese sería un poco todo el ciclo de vida que hacemos, que haríamos con el acceso remoto a las aulas. Y a partir de ahí, pues bueno, pues ya hemos... El aula pasa... Nos permite tenerla encendida y disponible 24/7, porque los equipos se encienden y se apagan en función de las peticiones de los usuarios y los equipos que tenemos en la caché. Y un poco es esta la presentación, en el cual es, como digo inicialmente, gracias al proyecto de OpenGenesis, a UDS Enterprise y a todos mis compañeros del servicio, que han hecho posible el que podamos tener este despliegue ahora mismo inicialmente de 50 máquinas y que lleguemos a final de semana cerca de las 800.